de Hanako-kun. Una aclaración que les hago es que yo solamente veo los animes y no el manga. Y pues entonces me baso solamente en el anime para hacer el headcanon, o bien de la personalidad de cada uno de ellos, cómo es que se describen, y hago investigaciones y todos esos, y pues cambio las historias, pues obviamente para que sea muchísimo mejor un headcanon para todos ustedes. Así que bueno, ahora sí, comencemos. Lleva siendo la sirvienta de Hanako el séptimo misterio de la escuela. Y bueno, es que, ¿cómo es que llegaste ahí? Pues sencillo, por comer cosas que no debías. Ahora, eres prácticamente la esclava de Hanako-kun, lamentablemente. Pero igual, tú seguías ayudando a Hanako a cambiar los rumores de los misterios para hacerlos buenos en vez de malos. Varias veces casi estabas a punto de morir, pero siempre estaba Hanako ayudándote. También tienes de amigo a Kou, un chico que se volvió amigo de ustedes. Tú eras muy buena amiga de Kou, se llevaban bastante bien, lo que hacía que Hanako sacara un lado el cual no conocías, un lado posesivo y loco, el cual a veces te daba miedo. Pero de todos modos, no prestabas mucha atención. Poco a poco comenzaste a sentir cosas por Hanako, aunque ya sabías que no debías, ya que él era un fantasma y tú un humano. Pero al estar cerca de él, y tal vez el vínculo hacía que sintieras eso. Un día tu mejor amiga hoy te contó de un árbol, el cual desde que los chicos iban y se declaraban ahí se volvían parejas. Por tu parte, esos sentimientos por Hanako cada día te confundían más. No sabías qué hacer, no conocías nada de Hanako, solo que era el misterio y es todo. Mientras tú estabas limpiando el baño. Oye, quiero invitarte a un lugar, hoy, saliendo de la escuela. ¿A dónde quieres ir, Hanako? Quiero ir al árbol de atrás de la escuela. Cuando tú escuchas eso, tu corazón late a 1000 por hora. Pensabas que Hanako se iba a declarar. Estabas muy emocionada, pero a la vez ansiosa. Asientes con la cabeza. Llega la hora donde tenías que ir con Hanako. Estabas tan nerviosa llegando allá. Dime, Hanako, ¿qué querías decirme? Bueno, he estado pensando mucho en esto y me gustas. ¿Te gustaría salir conmigo? Hanako, yo... Te quedas en silencio. Hanako se acerca a tu oído. Oye, di ahora que me rechazas. Ándale. ¿Cómo? ¿Qué? Que me rechaces ahora. Lo siento, Hanako. No puedo corresponderte. Decías completamente confundida. A lo que el árbol cobra vida y comienza una lucha contra Hanako. Al parecer todo era mentira y solo era una prueba para atrapar a la aparición. ¿De verdad fuiste utilizada por Hanako? ¿Todo esto fue una mentira? Con el corazón roto y molesta porque Hanako te utilizó, te despides de él y comienzas a caminar. Oye, ¿a dónde vas? Me iré a casa primero, no me siento muy bien. Cuando Hanako está a punto de tocarte la mano, se la avientas y te vas a tu casa. Al día siguiente no ves a Hanako, ni siquiera vas al baño. Y aunque Hanako a cada rato se aparece ante ti, no te importa y lo ignoras. Más tarde, estabas caminando por un pasillo, cuando ves al final a un chico muy parecido a Hanako. Pensando que es él, decides ignorarlo, pero cuando te acercas más, ves que no se parece a Hanako. Ya que él está vestido diferente al Hanako que tú conoces. En cuanto te ve el chico, se acerca rápidamente a ti. ¡Qué bueno que te encuentro! ¿Quién eres? ¡Ay, cuñada! ¡Qué mal que mi hermano no te haya hablado de mí! ¿Cuñada? ¿Hermano? Con eso dicho, el chico te avienta a una puerta que aparece detrás de ti. Te ves en un lugar lleno de puertas. Escuchas la voz del chico diciendo que esperará a que su hermano venga por ti para poderlo ver de nuevo. Y con eso te deja ahí metida. Por más que tratas de salir, no puedes. Entonces decides continuar abriendo puertas hasta que te topas con una puerta donde ves a Hanako, pero en su versión humana. Él no puede verte, lo puedes ver un poco más inocente y lleno de algunos moretones. Cuando estás a punto de entrar a la puerta, unos brazos te jalan hacia afuera. Cuando todo se vuelve claro para ti, ves a Hanako, el cual te está abrazando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te decía una y otra vez. Sí, estoy bien, Hanako.
Pero qué lindos se ven juntos. Se escucha una voz. Cuando se separan y volteas a ver al chico. Hanako, ¿quién es él? Él es mi hermano, su casa. ¿Hermano? ¿Esta es la persona a la cual mataste en el pasado? Cuando Hanako está a punto de contestarte, su casa te toma de la cintura, alejándote de él. Te lleva hasta la azotea del edificio, donde te pone en la orilla. ¿Qué quiere su casa? Déjala. Hermanito, ¿por qué te importa tanto esta humana? Porque yo... Entonces, ¿serás capaz de salvarla? Con eso, su casa te avienta. Comienzas a caer por el edificio a lo que te designas a esperar tu muerte. Pero en eso, ves a Hanako yendo hacia ti. Con lágrimas en los ojos, sientes los brazos de Hanako envolviéndote. Te amo, no quiero perderte. ¿Esta de nuevamente es una broma? Es real, es real. Te amo, por favor. Sal conmigo aunque sea un fantasma. Esas palabras que siempre quisiste escuchar, por fin estaban en la boca de Hanako. Estabas tan feliz. Juntos acabarían con su casa y volverían a hacer rumores buenos para salvar a todas las apariciones.